Señoras, señores, muy buenas tardes. Un saludo que también ampliamos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de Radio Narcea Televisión y también en Radio Narcea en el dial 107.5 de la frecuencia modulada, FM. Así como también a todos los que nos siguen a través del diario El Comercio, que en esta tercera edición del concurso es el patrocinador en cuanto a su difusión en prensa escrita. Una vez más, nuestro máximo agradecimiento al diario El Comercio por su apoyo al concurso y por extensión a la tonada asturiana. Bienvenidos todos a la primera gran final del tercer concurso de canción asturiana, Valle del Narcea. Organiza Área de Cultura del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas del Narcea y la Asociación Cultural de Canción Asturiana Narcea, AZCAN. Acabamos de escuchar la gaita en las manos de Ramón García, gaitero oficial del concurso, dejándonos la pieza que llevaba por título El Saltón. Muchísimas gracias, Ramón. Le recuerdo el nombre del miembro del jurado calificador, Francisco Martín Holgado. También le recuerdo el nombre del secretario del jurado, José Antonio González, el Cantu Lavara. Les deseamos mucha suerte y su acierto en sus cometidos por el bien de la tonada asturiana y nuestro aplauso es para ellos. Comenzamos la parte competitiva con la modalidad de voz juvenil. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Yo canto a Peñamillera. Una segunda tonada también con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Dos villas tiene Langreo. Le deseamos una feliz actuación. Desde Grao, con ustedes, Noemí Alonso García. La recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Yo canto a Peñamellera, yo canto a Peñamellera, cabra. Gracias.
la cuenca minera. Gracias. Muchas gracias, Noemí, por el embrujo que aportas a la canción asturiana. Seguimos en la modalidad de voz juvenil, nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Langreo se queda triste. Una segunda tonada también con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Hay una línea trazada. Le deseamos una feliz actuación desde Gozón con ustedes, Guillermo Bravo Fernández. Le recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Hay una línea
sobe por Lieres pariba y atraviesa la coya. Cuando canta una asturiano cuando canta una asturiano una Muchas gracias, Guillermo, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Continuamos en la modalidad de voz juvenil. Les decía que continuamos en la modalidad de voz juvenil. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Yo canto a Peñamillera. Una segunda tonada también con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Al pasar por el puerto. La deseamos una feliz actuación. Desde Gozón, con ustedes, Alba Bravo Fernández. La recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Thank you.
gracias. Gracias. Muchas gracias, Alba, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Abrimos la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Ya no vuelvo más a Granda. Una segunda tonada también con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Adiós, Asturias del alma. Le deseamos una feliz actuación
Desde Salas, con ustedes, Artimino Iglesias Fernández. Le recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Ya no vuelvo más a Granada. Ya no vuelvo más a Granada. Ni paso el puente. Ni paso el puente les vegues, porque me deseo una moza junto al castillo. Y paso el puente les vegues. Muchas gracias. Adiós a esto. Urias del alma. Adiós a esto. Adiós hasta a la primera.
Adiós hasta a la primera, mi hoy se va triste el tuyo queda con fe. Porque cuando me alejo de la mi aldea, un pedacín del alma se queda en ella, se queda en ella, se queda en ella, un pedacín del alma. Gracias. Muchas gracias, Artimino, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Continuamos en la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada a voz sola y con el siguiente título: Viva la siente minera. Una segunda tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título: El aire me apagó la vela. Le deseamos una feliz actuación desde Villandás, Grao, con ustedes, Valentín García Fernández. Le recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Viva la gente minera de la Viana al Carballí. Viva la gente minera, Pumarabu Leigandi. Sahusila mosquitera, todos gastamos boina, los mineros del fondo. Todo
Gracias, sí. Gracias. Muchas gracias, Valentín, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Seguimos en la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, El aire me apagó la vela. Una segunda tonada voz sola con el siguiente título, Cantar bien mío. Le deseamos una feliz actuación desde Sisión con ustedes, Roberto Pérez Blanco. Lo recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso.
escuchaste te con otro, yo no te lo mandé. Viniste llena de esos, anda, muélate. Cantar bien mío si quieres, cantar bien mío y tener la voz delgada. Allí que no te vi yo. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Cerramos la modalidad de nuevas voces. Nos va a cantar dos canciones. Una primera tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Los corales que me diste. Una segunda tonada también con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Canteros de Covadonga. La deseamos una feliz actuación desde Grao, con ustedes Maribel Fernández Fernández. La recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Los corales que me diste, los corales que me diste, llévalos a
si yo quiero corales, Dios Padre tiene dinero. Y amante mío del alma, ya no me conocerás, y acaba más una pena que un año de enfermedad. Canteros de Covadonga, canteros de Covadonga, los que vais y vais a la riera, los que vais y vais a la riera, si queréis beber buen vino, cortéis ya y la tabernera, y una palomina blanca como la nieve volando va a dar agua a los pichones que están piando, pío que pían el palomar. Gracias. Muchas gracias, Maribel, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Abrimos la modalidad de voz femenina. Nos va a cantar tres canciones. Les presento las dos primeras. Una primera tonada, voz sola y con el siguiente título, La Zagalina. Una segunda tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Adiós con Ceyu de Quirós. La deseamos una feliz actuación desde Avilés, con ustedes, Laura Riesgo Busto, la Seanina de Avilés. La recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Una zaga. Que
rosa. Su adiós, mieles.
decía mi madre. Ahora la escuchamos en la tercera y última canción, una tonada con acompañamiento de gaita y con el siguiente título, La Cabraliega. Adelante cuando queráis. De allí
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Abrimos la modalidad de voz masculina. Nos va a cantar tres canciones, les presento las dos primeras. Una primera tonada a voz sola y con el siguiente título, La Mioneña. Una segunda tonada a voz sola y con el siguiente título, Viva la Siente Minera. Le deseamos una feliz actuación desde Sama, Langreo, con ustedes José Manuel González Granda. Le recibimos con un cariñoso y fuerte aplauso. Viva la siente minera de la Viana.
allí. Vivo la siente minera, fumará vole y Sausila mosquitera, todos gastamos vaina, los todos gastamos boina con un letrero que dice: todos sale de la mina. Ahora la escuchamos en la tercera y última canción, una tonada con acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Puente de Ribadesella. Adelante cuando queráis. Puente de Riva de Sella, Sella, pede más y un perde más y un pan salmar. Percima los míos amores.
Muchas gracias, José Manuel, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Cerramos la modalidad de voz juvenil. Nos va a cantar dos canciones, una primera tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Lloraba una cabra liega. Una segunda tonada también con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Aquellos bueyes. La deseamos una feliz actuación desde Xixón con ustedes, Andrea Menéndez Martínez. La recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Lloraba una cabra liega cuando salí de cabrales, lloraba una porque perdió los corales y en la salud de Carreña si quiere subite al alto del Güera desde allí verás cabrales y a toa peña Gracias. Aquellos bueyes de quién son, aquellos bueyes que vacien per la
sidra noreña. Desde el puente de Coyoto hasta el Palacio de Meres hay una reza ladina que anda de noche a clave. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Volvemos a la modalidad de voz femenina. Nos va a cantar tres canciones. Les presento las dos primeras. Una primera tonada voz sola y con el siguiente título: Para castañes tremañes. Una segunda tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Escurecióme en el monte. La deseamos una feliz actuación desde Xixón, con ustedes Sandra Álvarez Díaz. La recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Recoger el ganado.
Yo llamaba a los pastores, pero no me respondían, y pasé toda la noche en una choza metida. Ahora la escuchamos en la tercera y última canción, una tonada con acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Hay una línea trazada. Adelante cuando queráis. Muchas gracias, Sandra, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. El próximo fin de semana comienzan las vacaciones de la Semana Santa, por tanto queremos desearles unas felices vacaciones. Nosotros también nos vamos de vacaciones. Solamente recordarles que el día 27 de este mes estaremos de vuelta para disfrutar junto con todos ustedes de la segunda gran final del tercer concurso de canción asturiana, Valle del Narcea. Hasta entonces, por favor, cuídense y sean muy felices. Muchas gracias. El sábado día 27 de abril pasarán por este escenario las siguientes voces: Celestino Rozada Tamés, de Porrúa Llanes; José García García, de Cangas del Narcea; Manuel Rozallera, de Libardón, Colunga; Javier Toral Fernández, de Los Pontones, Mieres; Ángel Fernández Morán, de Moreda de Ayer; Maribel González Morán, de Tolivia; Cristina Sánchez Sánchez, de Peñamellera Baja; Marina López Toraño, de Ujo Mieres;
Patricia Parinte Martínez de Turón Mieres, María Aurora Platas Yáñez de Ujo Mieres, Manuel Sañudo Sainz de Torrelavega, María del Carmen Fernández Álvarez de Llanos, Cangas del Narcea, Lucía Rodríguez Álvarez de Trones, Cangas del Narcea, y en la modalidad de canción dialogada, Cristina Sánchez Sánchez y Manuel Rozallera, respectivamente de Peñamellera Baja y de Libardón Colunga, así como también Marina López Toraño y Javier Toral Fernández, de Ujo y Los Pontones, concejo de Mieres. Cerramos la modalidad de voz masculina, nos van a cantar tres canciones, les presento las dos primeras, una primera tonada voz sola y con el siguiente título, Les Cuatro Poles, una segunda tonada con el acompañamiento de gaita y con el siguiente título, Tengo de cortar un roble. Le deseamos una feliz actuación desde Rondera Langreo con ustedes, Aquilino Fernández González. Le recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Nací en la pola de Elena, nací en la pola de Elena. Corté cien palas de sierra, corté cien desierto, casi me empola la viana, y vivo en palacio miedo, cantaron les cuatro poles y cinco debieran ser, que desearon la de allá que asturiana también llegue. Tengo de cortar un roble, tengo de cortar un roble, yeah. Yeah.
subo al alto Cabruñana con mucha gana de verla a mí no me estorba el roble que ella lo cortó Noriega. Ahora le escuchamos en la tercera y última canción, una tonada con acompañamiento de gaita y con el siguiente título: Cuando yo salí de Asturias. Adelante cuando queráis. Cuando yo salí de Asturias, Muchas gracias a Clino por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Cerramos la modalidad de voz femenina. Nos va a cantar tres canciones. Les presento las dos primeras. Una primera tonada con el acompañamiento de gaita con el siguiente título: Soy de Pravia. Una segunda tonada voz sola y con el siguiente título: La Saya Colorada. La deseamos una feliz actuación desde Sisión con ustedes, María Luisa Martínez Suárez. La recibimos con un fuerte y cariñoso aplauso. Sí.
Sí. Está más nervioso que yo. Thank you.
Ahora la escuchamos en la tercera y última canción, una tonada con acompañamiento de gaita y con el siguiente título: A vivir a la montaña. Adelante y cuando queráis. Muchas gracias, María Luisa, por el embrujo que aportas a la tonada asturiana. Les recuerdo que el próximo día 27 de abril a las 7 de la tarde en este mismo teatro podrán disfrutar de la segunda gran final. Llegado este momento, solo me queda una vez más agradecerles su presencia y su colaboración, así como a todos los que nos ven y nos siguen en directo a través de Radio Narcea Televisión. Una vez más, muchísimas gracias a Radio Narcea Televisión, al Diario del Comercio y al técnico del sonido del teatro, Javier. Señoras, señores, muy buenas noches y hasta el próximo día 27 de este mes. Muchísimas gracias. Ahora, como todos ustedes bien saben, vamos a realizar el sorteo. Son dos lotes, un primer lote, que es un estuche
con dos botellas de sidra y un vaso incluido, por lo cual no se puede decir que no se puede escanciar. Y el segundo es un jamón y botella de vino. Muchísima suerte para todos y muchísimas gracias por vuestra colaboración. Vamos con el primer lote. Noemí. Del 3861 al 3870. Del 3861 al 3870. Si no apareciese, pues volveríamos del 3861 al 3870. Arriba en el alto, Antón. Vamos a comprobar el número mientras baja Antón. ¿Eh? Bueno, entonces la sidra para acompañar. Es correcto. Enhorabuena, Antón. Felicidades y a disfrutar. Vamos con el segundo lote, que es el jamón y botella de vino. Vuelvo a repetir, mucha suerte para todos. ...4.221 al 4.230. Arriba, debe estar. Bueno, lo vamos a comprobar si es correcto. Bueno, pues es correcto. Enhorabuena, muchísimas gracias, felicidades y a disfrutarlo. Bueno, y muchísimas gracias a Noemí y a Pablo. Vamos a darles un fuerte aplauso, que fueron los que extrajeron los números ganadores.